escucha. Ah, hay tremendo viento. Pero está, vamos a hacerlo. Ah, ¿cómo era esto? Muy buenas, pescadores, ¿cómo andan? ¿Esto es entre cañas y aparejos? No era así. ¡Pimba! En la caña de Agustín. Hoy estamos acá en Pescas Juntos Uruguay. No, así tampoco era. Muy buenas, fanáticos. Acá el soy fanático, sí, pero no era así. ¿Cómo andan, amigos? Bienvenidos a Pescadores Sin Carnada. Hoy estamos en un directo. No, tampoco. Sí, no. No me sale, vos. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? Nada. Estuve de vacaciones. De vacaciones y tal. Trabajando y demás por las fiestas. Pero bueno, ya estamos retomando. Y nada, estuvimos haciendo unas pesquitas hace unos días. Y tal. Está bueno volver a reencontrar. Puta madre, esto también se me olvidó. Está bueno volver a reencontrarnos y da estar por acá. Estoy acá pescando y hay bastante viento, pero ahora les voy a dejar unos videos de lo que fueron estos días, que no he subido nada. Así que está, volvemos acá a andar con todo y nada, espero que les guste el video. Esto es Bajo Agua y bueno, a verlo. Amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estamos acá en Parador Tajes. Ahí está mi hermano Martín haciendo el asado y Claudia anda por ahí armando las cañas. Y nada, volvimos de las vacaciones, volvimos de estar un ratito inactivos, pero bueno, ahora nos vinimos acá a Parador Tajes y vamos a probar. Está divino el día, estoy de vacaciones, así que bueno, nada, vamos a estar aprovechando estos días para grabar. Y nada, ahora vamos a probar a tirarle a la carpa y algún bagre o boga que ande por ahí a la vuelta. Está divina el agua, está para tirarse ahí con el calor que hay, pero está. Ahora en un ratito ya vamos para ahí. No olviden suscribirse, darle a like y compartir. Ya somos más de 300, somos 309, 310 hasta ahora, y nada, vamos a seguir creciendo, así que está, nos vemos en un ratito. Bueno, ya llegamos a la costa, estamos acá armando, está ahí todo el equipo atrás. Ya andamos armando con masa, vas a tirar como fácil 7 cañas de masa ahí para la carpa, y yo voy a armar una a fondo, a ver si sale un bagre o algo así. Y nada, vamos a ir probando. Ya Martín hizo la masa, estamos ahí arreglando todo. El agua está divina. Y nada, por ahora vamos a encarnar con harinado que hizo Martín, y choclo. Vamos a ver cuánto demora en picar, porque a veces se demora una banda en picar, según dice la carpa. Y Santiago ahora se va a poner a mojarrear un ratito. Momento iba a crecer. Salud. Gracias.
Ahí Martín enganchó una. Tráele igual, tráele igual. Santi, toma, agarrale, agarrale. ¿Qué sea? La serie narrativa. Ahí mira, Martín está peleando con el pescado. Vamos a ver, supongo que será una carpa. Ahí la están esperando para allá a recogerlo. Ah, sé que pelea un cacho, debe ser grande. Ahí desinche, desinche. A ver. ¿Cómo se hincha? ¿Cómo se hincha? ¿Cómo se mueve la caña? La reta se hincha. Alto tirón. Tranquila arriba, cuando la ves arriba, ahí metes la cabeza. Solo la cabeza, para que se está peleando todavía. Robado. Ahí. No, yo no la veo como encantila el sol. ¡Bien! Oh, alto bicho. Bruta bicho. Mira qué chancha. Ya ando la agarrada ni idea de costado, ¿no? Sí, acá robado, ¿no? Sí. ¿Para eso? Sí. ¡Vamos! ¡Felicidades! Y engancharon otro plomo, mirá, venía con otro plomo también, sí. Mirá. Sí. Mira, vamos a tomar el regalo. Que el copo está suelto. Vamos afuera. Bueno, Master. Bueno, buenas tardes. Me arrimé acá. ¡Buenas tardes! ¡Pah! Vení, Felicio, un segundo. Santiago sacó un dientudito. Lo robó. Vamos a robarte. Viene ahí. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Ya vamos a devolverla. Nunca había sacado. No. Está bien, es como bien áspera. Todo esto es como espina. Es bien áspera. Pero divinos colores. Tiene acá un parásito chiquitito, ya se lo saqué. Pero está muy lindo. Great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be.
Acá seguimos haciendo el aguante. Yo saqué un amarillito recién. A ver si se enfoca. Ahí va. Ya se me había escapado uno. Está lindo. Claudia anda ahí. Estaba cuidando el fuego. Santiago está ahí ayudando a Martín con el reel. Y nada, cada tanto hay una picadita. La verdad que está divino. Ya son las 11. Seguimos pescando ahí. Ya se hizo noche. Sacamos un barecito más que no se grabó. Otro más. Ya vamos. Vamos con 6. Tres bagres grandes. Pa. Grandecitos. Ahí. Un pie más o menos. Son dos amarillitos y algún que otro porteño. Tres amarillitos y un dientudo que Santiago robó. Después además lo devolvimos porque eran muy chicos. Y después la carpa de casi 10 kilos de Martín. Casi, sí, que está. O seguramente 10 kilos. Está por allá en el agua, está. Y allá tuvimos que prender un fueguito para ahuyentar los mosquitos. Santiago, que se están viendo por la cámara. Santiago sacó como 5 mojarras. Y grandes. Y ahí. Vamos a ver si no sale el cuco por los arbustos. El cuco. O a las vacas. O a la vaca. Ahí, Martín hizo doblete, una vieja del agua y un bagrecito. Está grande esa. Tremendo. Bien ahí, ahora sí, puedes retirarte. ¿Se acuerdan que hoy de mañana a Martín se le reventó una carpa? Bueno, hace un ratito vino un señor y se la trajo. Se ve que la había agarrado ya. Acá dando vuelta. Está grandecita. Por lo menos 10 kilos. Sí, 18 kilos es. Está tremenda. Y está. Ahora ya son las 4 de la tarde. Ya tiramos, están todas las cañas ahí. Igualmente levantamos campamento. Mañana, va, hoy ya de noche ya nos regresamos. Pero el lugar está tremendo. Y nada, vamos a ver si se activa el pique ahora a la tarde. Y nada, vamos a seguir acá un poquito más.